Hello, good evening, everyone. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Eliseo. Good evening, Carlos. Good evening, Rosa. Hello, Gisela. Hello, Sandra. Hello, Jacqueline. Hello, Johnny. Hello, Paola. Hello, lady that is still connecting, but don't worry. Welcome to the class, you guys. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora, everybody? Very good. That's good. We are going to wait a little bit for the other ones. Okay, vamos a esperar unos segunditos. Maybe, no, minutes. Maybe 2 more minutes. Vamos a esperar unos 2 minutitos por el resto. Rick, Maybe. hablé con Lady, entonces se iba a intentar conectar porque había logrado que le enlazaran el enlace para poder hizo las pruebas y esperemos que se conecte. Yes, she's here. Ya está aquí. She's here. Ya está acá, Miss. Hello, Miss. Welcome. Hello, hello. No, no hay problema, Miss. Aquí está ya ella. Don't worry. Thank you for being here, Miss Lady. Hello, Hola. hello. Hello. How are you, Miss? Hello. Hello. Hello, Jorge Alberto. Hello, Carla. Hello, Nicole. So almost everybody's here. So Good afternoon. good evening. Hello, Alberto. Jorge Alberto. Hello, hello. How are you, mister? Good afternoon, teacher. How are you, mister? ¿Cómo estamos, mister? Good, bad, so-so. ¿Cómo estamos? Wait a second. So, we're almost going to start. Ya casi iniciamos. Okay, so something that I wanted to tell before we continue, antes de iniciar, okay, algo que quería comentarles es que el fin. No, bueno, quiero ver. No sé si fue Saturday or today in the morning. I don't really remember. Pero la cosa es que estuve chequeando la plataforma y pude notar que algunos de ustedes los ejercicios que ya realizamos no los habían hecho todavía o tal vez le faltaba uno por ahí, ¿verdad? Please, please, okay. Por favor, les pido que intentemos, okay, tratar de ponernos al día entre ahora y mañana, porque mañana ya tenemos que haber finalizado la section one, ok, la sección uno. Ya mañana ya tiene que estar like finished, ok, ya tiene que estar completada. Yo vi por ahí que alguien sí ya la había complementado toda, tenía 100. That's good, eso está súper bien, ok. Hay por ahí alguien que tenía el 100, o sea que ya la había hecho toda, ¿verdad? O sea, ya avanzó. Pero sí necesito que todos estemos al mismo ritmo, ¿ok? Porque si no, después nos vamos a atrasar, que después me van a decir, mi, si me atrasé o me van a estar preguntando. Y recuerden que pues es muy importante porque aparte de que es práctica para todos, ¿ok? Así que les pido eso, por favor, que se pongan al día. And so, yes, y eso más que todo quería decirle, ¿verdad? Que ya lo había chequeado y vi ahí yo, oh my goodness, ¿qué está pasando? Dije yo, entonces, por eso quería avisarle que please, please, que por favor se pongan al día, ¿ok? Now, we are going to start today's class. Ahora sí, vamos a iniciar la clase del día de ahora. Thank you everybody for being here. Gracias a todos por estar el día de ahora aquí. And today, as you know, it is Monday, September 11, 2023. My name is Lizette Rosmel Alvarado Martinez, and today we are going to continue with English Verbal Program Basic Module 1. Okay, el día de ahora vamos a continuar con el módulo 1, que es inglés para el trabajo, el programa para inglés para el trabajo. This is unit number 1, esta es la unidad número 1. And today, okay, y el día de ahora, we are going to be
doing a little bit of practice with some, ooh, I remember something. We are going to be practicing a little bit about possessions. El día de ahora vamos a hablar un poco acerca de posesiones, sí, posesiones vamos a llamarlo, o de cosas que tenemos, ¿ok? Este, vamos a aprender a decir eso, and also we are going to practice that, vamos a practicar eso, ¿ok? Y lo del apóstrofe, que yo sé que algunos tal vez a veces nos entra la duda, ¿por qué utilizamos ese apóstrofe? Y eso lo vamos a hablar ahora, ¿ok? So to start, last class we were practicing alphabet, right? La clase pasada estuvimos practicando un poco del alfabeto. Entonces, para comenzar la clase del día de hoy, vamos a hacer un poquito de práctica. Espero hayan practicado el alfabeto, ¿ok? And so, basically, entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? So, you're going to see some numbers. Van a ver unos números, ¿ok? Para también practicar los números que estuvimos estudiando el día viernes. Y van a elegir uno. Al momento de elegir uno, les va a salir una occupation, una ocupación. Y lo que vamos a hacer prácticamente es deletrear la ocupación que nos aparezca ahí en la imagen. ¿Ok? Let's start with Mr. Carlos. Mr. Carlos, what number would you like to practice? ¿Qué número te gustaría? In English, please. Five. Five, ok. Oh. Do you know what is this profession, Mr. Carlos? Dancer. Yes, okay. Can you spell this word? D-A-M-C-E-R. Excellent. Very good. Thank you. Let's go with next one. Christian, tell me one number. Sería el 2. Okay. Oh no, another number, mister. Otro número. Yes, because that one, no. Tell me. Voy. Sería six. Six, okay. Oh no. Another one, Christian. Sorry. Nine, okay. Number nine. Oh no. Mister. Ando con suerte. Yes, Christian. You have so much luck. Sorry. Another number. Another number, yeah. Mister. Three. Okay, three. Oh my goodness, that's good. What is the occupation, mister? Mechanic. Okay. Mechanic or mechanic? What do you think? Mechanic. Yay, very good. Can you spell this word for me? ¿Me podrías deletrear esa palabra, please? M. Uh-huh. E. Uh-huh. C. Yes. F. H. Uh-huh. A. Uh-huh. M. I. C. Yay, very good, Mr. Thank you, Christian. Let's go with next one. Let's go with William. William, tell me one number. Good evening, teacher. Good evening. Seven. Okay, what is this occupation, mister? Writer? Good. Writer, you think? No. A chef. Yeah, it's a chef. Very good. Cook or chef? Esas son las dos opciones. Mira, cook or chef. Okay, cook or chef. Can you spell chef for me, please? Cook or chef? No, just chef. Okay. C. Mm-hmm. H. E. F. Yes, perfect, mister. Thank you. Very good.
What about next one? Help me, please, Miss Soraya. Tell me one number, Miss Soraya. Number eight. Eight, okay. What profession is this one, Miss Soraya? It's architect. Okay, let's see. Oh, no, Miss. Engine. Yes. Yes. Yeah. Yeah, but try it, Miss. Can you spell it for me, please? E. Mm-hmm. N. Yes. A. G. Mm-hmm. I. Yes. N. E. E. R. Excellent. Very good, Miss. Thank you, Soraya. Let's go with next one. Okay. And we're going with Herman. Herman, tell me one number, please. Good evening, number four. Okay. Oh no, Herman. Another number, please. Okay, number one. One. Oh, what is this profession, mister? Music. Music, oh, similar, mister, is musician, okay? Can you spell this word for me, please, Herman? M-U-S-I-C-I-M-A-N. Yes. How do you say this letter one more time, mister? A. And this one? And the one before the A? This one? Esa? I. Yes, very good. Just checking. Very good, Herman. Thank you. Let's go with Gisela. Gisela, tell me one number. Good evening, teacher. Good evening, Miss. Sería 10, number 10. Okay, what is this profession, Miss? Police? No. Como de los aviones, Miss. Ajá, I don't, no sé qué. No sé cómo se dice. No, Miss, it's similar. It's pilot, Miss. Pilot. Oh, okay. Can you spell it? Okay. S P. Mm-hmm. I. Yes. L. Yes. Ooh. Yes. Kachuk. E.T. Yay, very good. Pilot, perfect. Very good. Let's go next one. And we are going with Miss Sandra. Sandra, tell me. Uh-huh. Good evening. Good evening, Miss Sandra. Number 11. Okay. So what is this profession? Wow. This is super simple. It's a doctor. Yay, very good. Can you spell doctor for me, please? D-O-C-T-O-R. Yay, very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. Help me, please. Jacqueline Marlene, what number? The number 12. I'm sorry? The number 12. 13. Yes. 13. Okay. Tell me, what is this? What is this occupation, Miss? ¿Tienes alguna idea? ¿O alguien tiene alguna idea? Pintor. ¿Ah? Artist. Painter. Yes.
Oh, no, it's okay. We have two options. Tenemos dos opciones. We have painter and we have artist. Yes. Okay, so here we have Miss Jacqueline Marlene. Can you spell artist for me? ¿Podrías deletrear artist, por favor, Marlene? Yes, yes. Artist. A-R-T-I-S-T. Yes, perfect, Jacqueline. Very good. Let's go with next one. It would be Samuel. Samuel, what number do you want to try? Good evening, teacher. Good evening. 15. 15? 15. 15, okay. What about this one? What is this occupation? Police office. Mm-hmm. Yes, police officer. Let's go and spell this word, mister, please. P O L A C E O F F A C E R. Yes, very good. But mister, how do you say this letter right here? ¿Cómo se dice esa letra, mister? La E in English. I. I, exactly. Because you say A, okay? But it's I. Sorry, teacher. Okay, very good, mister. But good try. Thank you. Let's go to the next one. Jacqueline Sanchez. Fourteen. Okay. So we have 12, 14. 14, you say, miss? Sí. Okay. Oh, do you know what is this occupation? No sé cómo se pronuncia. Okay. This is super simple, okay, miss? So we can say veterinarian or you can say vet, okay? Okay, so can you spell vet for me? Vet. Mm-hmm. Okay. B. Mm-hmm. E. Yes. T. Excellent, miss. Thank you. Let's go next one. Tell me, Carla. Carla, tell me, what number do you want to try, Miss Carla? Hello. Hello. 16. 16. Oh, do you know the occupation? Clown. Yes. Can you spell it for me, please? C L O W N. Perfect, Carla. Thank you. Let's go next one. It would be, please. Rosa and Merlina, but I don't know. Yeah, Rosa, tell me. What is the occupation, hello. Rosa? Hello, Rosa and Merlina. Jardinero. No, this is a... Oh, my goodness. Agricultor in English. You know how to say agricultor in English? Farmer. Yay, very good, Carlos. Farmer, Rosa Ermelinda. Rosa Ermelinda, ¿me podrías deletrear esa palabra, por favor? I'm sorry, Rosa Ermelinda. Uh-huh. A. Mm-hmm. R. Mm-hmm. N. Mm-hmm. E. Uh-huh. R. 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 R.
Are, así se la primera sí me lo dijo bien, Miss, pero acá al final. Are, very good, Rosemary. No problem, Miss. That's okay. Thank you. That was awesome. I'm sorry. ¿Qué pasó, Miss? No se preocupe, Miss. Super good so far. Thank you for doing it. Gracias por hacer la actividad conmigo. I know that some of you haven't practiced. Yo sé que algunos de ustedes todavía no han practicado, pero lo vamos a hacer, ¿ok? No se preocupen. Right now we are going to do attendance section. Ahorita vamos a hacer sección de asistencia. So please, everybody, activate your cameras. Por favor, necesito que activen sus cámaras, ¿ok? So just give me one second. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, here we go. Please say present, por favor, digan presente. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Anthony Brian. No se conectó Anthony Brian today. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you, Mr. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present. Thank you, Mr. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you. Jacqueline, no lo dijo, pero ahí vi que no me sabe. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Presente. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Johnny. Okay. Then we have Jorge Alberto Melara Alvarado. Jorge Alberto. Yo me acuerdo que lo vi a Mr. Jorge, pero ya no lo veo ahorita. No. I don't know what happened. Okay. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Lisette Yamilet García Ramos. Present. Thank you. Manuel Alberto Áviles Acosta. Ah, no, ahí es donde va Lady. Lady, entonces sería, pero yo me acuerdo que habían puesto el nombre de ella, pero ¿dónde fue que lo vi? Give me one second. Oh, sí, aquí está. Aquí está, aquí está. Lady Suleima Sánchez. Lady Suleima Quintanilla Sánchez. Lady Suleima Quintanilla. Thank you, Miss. Siempre debes de decir present, okay, Miss. Okay, let's go with Nidia Araceli Hernández Andrade. Present, teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present, Miss. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. William, hello. William, ahí te veo en la cámara, pero no dices present. ¿Qué le pasó, William? Present, teacher. Okay, great. ¿Tienes problemas? Present. Hi. Hi. Okay, great. Present.
Creo que tienes problemas de conexión, ¿ok? I heard you, yeah, yeah, I see you. Present. Jenny. Present. Yes, I heard you. Janira, Gerardín, Ariana Fuentes. Okay, very good. Okay, so thank you everybody for doing attendance section with me. Gracias a todos por hacer la sección de asistencia. Now we are going to continue. Vamos a continuar. Wait a second. Un segundo. Okay, so last class, as I told you before, como les dije en la clase pasada, estuvimos haciendo un poquito de el deletreo, los números, ¿verdad? El verbo to be. In today's class, y en la clase del día de ahora, vamos a hacer el... what can I tell you this? Vamos a hacer un poco más de una palabrita que se le puede agregar a nuestras oraciones. Y esto se llaman possessives, ¿ok? Se llaman posesivos. Me imagino que ya los han de haber visto y ya los hemos utilizado, de hecho, porque hemos dicho, my name is, ¿ok? Y esos son posesivos. ¿Por qué? Porque expresamos algo que nos pertenece a nosotros o le pertenece a alguien más. O sea, con estas palabritas que vamos a aprender, vamos a poder decir, por ejemplo, el cuaderno de Rosa o tal vez el lápiz de Eliseo y así, ¿verdad? Entonces, esto se llaman possessive adjectives, ¿ok? Pero antes que nada, vamos a recalcar que tenemos personal pronouns o sujetos, ¿ok? Estos son los sujetos que se acuerdan que estuvimos estudiando también la semana pasada, ¿ok? Can you help me to read, please? ¿Me ayudas a leer, por favor, ahí? Araceli, ¿cuáles son los sujetos que tenemos? I, you, we, they, he, she, it. Excellent, thank you. Esos son los sujetos, para que ya sabíamos qué significa. I, you, we, she, they, it. Now, for every personal or for every subject, para cada sujeto y para cada pronombre personal, tenemos un possessive adjective, ¿ok? Un adjetivo posesivo. And, y aquí tenemos el adjetivo posesivo para decir mío, tuyo, de él, de ella y así, ¿ok? And so, here we have, y aquí tenemos nuestros adjetivos posesivos. Can you help me to read them, please? ¿Me ayudas, por favor, a leerlos, Paola? Good evening, teacher. Good evening. My, uh-huh. Your, their, his, her, it. Excellent. Okay. Yeah, it's perfect. Very good. And what do they mean? ¿Qué significa? Miren, my significa mío, your, tuyo, our, de nosotros, their, de ellos, his, de él, her, de ella, it's, de eso. ¿Y qué es lo que hacemos con estas horas, con estas palabritas? Básicamente, vamos a agregarle algo para decir que nos pertenece. Por ejemplo, yo quiero decir, oh, mi botella de agua. So I'm gonna say, my bottle of water, okay, bottle of water. And then yo quiero decir, y después yo quiero decir, por ejemplo, tú, oh, tu clase sería your class, okay. And then we have, y después tenemos our, y después tenemos our, que significa nuestro. Vamos a ver un objeto. Por ejemplo, we can say nuestro trabajo, our job, okay. Their, y podemos decir también algo muy importante en esto, podemos utilizar miembros de familia. Por ejemplo, podemos decir their family, ok, en este caso vamos a utilizar family, ok, their family, and then his, la mamá de él, podemos decir his, how do you say mamá? Mom o mother. Yeah, his mother. Perfect. Y
her, vamos a decirle un objeto. Can you tell me one object, please? Un objeto, her. Book. Oh, very good. Her book. Perfect. And what about it? Can you tell me? It. Lo vamos a utilizar más que todo para un animalito, ¿ok? Pero también podemos utilizarlo para objetos. Por ejemplo, yo puedo decir la tapadera de la botella. Entonces, acá sería it's tap, ¿ok? Porque tapadera se dice tap. Okay. Y para decir, por ejemplo, la comida del perrito, puede ser it's food, ¿ok? Okay. No exactamente tenemos acá, pues no dice, ¿verdad? Un animal o algo así, ¿verdad? Sino que solo dice el posesivo para expresar que algo le pertenece a, en este caso, como les decía, ¿verdad? Un animalito. Aquí no exactamente dice dog or cat, pero recuerden que el it's es más que todo para objetos, animales y así, ¿verdad? Ahora bien, a eso le podemos agregar algo más. Por ejemplo, yo puedo decir, my bottle of water is blue, ¿ok? Puedo utilizar el verbo to be, ¿ok? Para complementar y que mi oración tenga sentido. Ok, también puede decir your class is good. Ok, y así veas. Y ahorita vamos a hacer una práctica antes de continuar con esto, ok. Practicando esto para ver cuál es el possessive para cada sujeto. For example, here we have the first one. Aquí tenemos el primero. What is the possessive for I? ¿Se acuerdan cuál es el posesivo para el I? Mine. Let's see. Very good. Thank you. Very good, very good. Let's see next one. What? wait. You. What's the possessive? Your. No. Oh, sorry. Okay, very good. His hair. Oh, sorry. Wait. For he, which one it is? His. Yay, very good. Perfect. For she? Her. For it? It. It. I'm sorry, wait. It's very good. For we, what's the possessive? Our. Let's see. Yay, very good. Thank you. What about for you? El you, recuerden que estamos hablando de el plural, ¿verdad? Perfect. And the last one, they. What's the plural they. For? They. Perfect. Very good. So these are the possessive adjectives, right? That we have so far. Hasta el momento, pues esto es lo que habíamos visto, ¿verdad? Los sujetos junto con su posesivo. Muy bien. Recuerden, una vez más. Teacher. Yes. ¿Cuál es use? ¿Qué significa? ¿Cuál, Miss? Use. Our es el posesivo. Sí. Y el personal pronombre, use, dice, use. ¿Cuál es ese? ¿O no lo leo? ¿A dónde? Que está arriba de you. Arriba de you. We. Ah, we. Ajá. No, ya lo veo. No se preocupe. Le está pasando lo mismo de lo de la semana pasada que a mí me pasó. No se preocupe, Miss. Miren, recuerden que también ustedes pueden acercar la presentación. Disculpe que ahí la letra de esta presentación así está. Pero parece sí, Miss. Que es una,
La S. Sí, Miss, yo también, sí. Si no me acercara mucho, yo también viera lo mismo, no se preocupe. Ya me ha pasado que yo veo eso. En el we, yo veo siempre, casi siempre veo use. It's true, Miss, sorry. Ay, no problem, Miss. Sí, vaya, básicamente, acá es... No problem. El de we es our, ¿ok? Vaya, y cabe recalcar, recuerden que los sujetos, así como estaban al principio, que los aprendimos, vean, esto lo vamos a utilizar con el verbo to be, vean, pero van al inicio. Y en este caso, solo es para hacer una oración común y corriente, como yo, estoy feliz, ok, y así, vean. En cambio, con esos también van al inicio, pero recuerden que con los posesivos expresas que algo te pertenece, un objeto, un miembro de la familia, para decir mi papá y así va, o también puede ser como, no, bueno, objetos y familia sería más que todo, ¿ok? Vamos a recordar eso, ¿ok? Ahora bien, vamos con un poco de practice, vamos con un poco de práctica. Acá tenemos el ejemplo de lo que vamos a hacer. Give me one second. So, first of all, primero vamos a decir el objeto que aparece arriba. Por ejemplo, acá tenemos Lisette. ¿Me ayudas a leerlo de arriba? Please, Lisette. Okay, Miss, it is a pencil. Yes, very good. Y después, miren, tenemos una chica y un chico. Y dice que para el chico vamos a utilizar... ¿me ayudas, por favor, Rosa Esmeralda? Good evening. Good evening. It is pencil. Yes, very good. ¿Y para chica? It is her pencil. Excellent. Y miren, ahí ve que dice his y her. Perfect. Now, ahora vamos a ver práctica. What's the name for this? What's the name for this object, everybody? It is her book. Yes. No. But wait, what is the object? ¿Cómo se llama ese object? Book. It's book, right? Very good. Now, ahora, para decir que le pertenece a un chico, se dice it is... His book. Excellent. It is his book. Perfect. And for a girl? ¿Y para girl? ¿Cómo sería? It is her book. Vale, ahora sí. Como vemos una chica acá, entonces, ¿cómo sería la oración correcta para esta imagen? It is her book. Yay. Very good. It is her book, right? Very good. Now, let's go for the next one. Wait. What is this object? What is it? This object right here. Lunch box, okay? Lunch. It's a lunch box, And then, so for a boy, ¿cómo decimos? ¿Cómo sería la oración for a boy? It is lunchbox. Perfect. And for a girl? It is her lunchbox. Yes, excellent. Very good. It's her lunchbox. Let's see. Excellent. Y acá en esta imagen, para decirle al chico, sería? Book. ¿Ah? It is her lunch box. It's a girl or a boy? Boy. It is his lunch box. It's a boy. It's a boy, right? It's a boy, right? Excellent. Very good. So for that, it would be, it is his lunch box. Excellent. Very good. Uy, wait a second. No sé por qué no sale the arrow. No sé, no sale la flechita. So, yeah, right? Very good. It's for a boy. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. What is this object? Apple. It is? An apple. Yes, very good. It's an apple.
Now. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué es am y no a? Porque está, va otra seguida. I'm sorry? Porque es it is an apple, porque es, hay otra seguida. Si no fuera a, it is a apple. Ah, vaya, sí. Vaya, se escribe an cuando la siguiente palabra empieza con una letra. No, con una vocal, Miss, con cualquier vocal. Ajá, y vas a utilizar a cuando la siguiente letra, la siguiente palabra empiece con consonante. Ajá, exactly. Déjamelo. And for example here, para boy, ¿cómo sería? It is... It is an apple. No, para it boy, para decir... It is an apple. It is an apple. It is his apple. Very his good. Apple. And for a girl, ¿y para chica? It is her apple. Excellent. Very good. Y en este caso, en esta imagen, what's the object? Apple. It's apple. A boy. It's a, for a girl or for a boy in here? Apple. It's a boy. It's a boy. ¿Y la oración correcta cuál sería? Si es a boy. It is his apple. Yay! Very good. It is his apple. Okay, now, I have a little bit of practice for names. Tengo un poquito... Uy, ¿qué dice? Tengo un poquito de práctica para los nombres. For example, what is his name? His name is Obama. Exactly, right? His name is Obama. Tiene, para decir los nombres, miren, se utiliza esto. Lo mismo que está acá en nuestra pregunta. His name is Obama. His name is Obama. Barack Obama, basically. Barack Obama. And then, where is he from? He's from is North America, USA, right? We can say he is from USA, right? Now, miren la diferencia para decir que el nombre solo es de él, ¿verdad? De nadie más. Entonces, ahí es donde utilizamos lo del his. Ahora, para decir que él es de algún lugar, no le pertenece a USA, ¿verdad? Entonces, utilizamos lo de los sujetos, ¿ok? Diferencia, ¿ok? Vamos con el siguiente. What's her name? What is her name? Her name is Shakira. Aha. Where is she from? She from is from Colombia. Colombia. Aha. She's from Colombia. Perfect. Siguiente. What's his name? His name is Vin Diesel. Excellent. Very good. And now, where is Vin Diesel from? Where is he from? He's He is from USA. From the United States. Exactly. If he's from USA or he's from United States. Perfect. Perfect. Yeah, thank you, Eliseo. Very good. Let's go with next one. Okay, la siguiente picture. What's his name, everybody? His name is Antonio Bandera. Ricardo. What? No. Oh my goodness, I'm getting worried. I'm getting worried, oh my goodness. Mucha película, miramos.
Yeah, his name is Ricardo Arjona. Arjona. Yo sé Lora, ¿eh? Wait, what? Where is he from? He's from Guatemala. Ajá, uh-huh. He is from Guatemala. He's from Guatemala. Yes, perfect. Okay, what about this one? What's his name? His name is Leonel Messi. Yay, very good. His name is... Siempre va a ir así, miren. His name is... Leonel Messi. Nothing from... Here, it's nobody from Barcelona. I can see only Real Madrid then, because you didn't say nothing. What about this one? Where is he from? He's from Portugal. What? Argentina. Oh my God. He's from Argentina. No. How do you say that? Oh my goodness, that's such a crime. Let's see next one. Okay, now, before we go with the practice, okay, I wanted to explain to you, antes de que vayamos a la práctica, okay, vamos a hacer un poco ejercicio de nuestros propios objetos, okay, cómo expresarlos. Como les decía, vamos a utilizar el verbo to be, pero primero siempre vamos a tener nuestros possessives, okay. Which ones are the possessive adjectives that we have? ¿Cuáles son los possessive adjectives que tenemos? ¿Me los recuerdan? My. Uh-huh. Yours. Your, pero ese your plural, ¿verdad? Que estamos hablando de un grupo, como les decía la semana pasada. Bien, bien. Va. Y después de eso, pues, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, un segundo. Básicamente, pues, decimos el posesivo, después un objeto, y después decimos utilizamos el verbo to be, ¿verdad? For example, my notebook is black, right? Y miren, siempre esta es la estructura que vamos a utilizar para decir que algo nos pertenece o a alguien más. Por ejemplo, yo puse acá, mi cuaderno es negro. So I have, primero tengo, miren por acá, un segundo. Tengo mi posesivo, tengo mi objeto. O puede ser también un pariente, vaya, lo vamos a poner así. Después el verbo to be, como solo es un objeto, entonces utilizo el is. Pero si hablo de varias cosas, ya voy a hacer la siguiente oración de varias cosas, voy a utilizar are. Y aquí utilizo, en este caso, utilizo un color. Por ejemplo, puedo decir, her shoes are red. Entonces, miren. Hair es nuestro posesivo para decir, permítanme, para decir de ella, ¿vea? Y de ahí shoes, como estoy hablando de un par de zapatos, son dos cosas. ¿Para dirigirse a otra persona o no, teacher? No, no es para dirigirse a otra persona, es para decir que ese cuaderno negro me pertenece, mister. Her shoes are red. Entonces, como shoes son dos cositas, entonces puedo utilizar are. Y después utilizo algo para describirlo. Your notebook is plus. Sí, es para dirigirse. No le entiendo eso de Eliseo, para dirigirse a otra persona. ¿Me podría explicar, please? No, esa era una duda, teacher, lo siento. Sí, te entiendo que es una duda, pero dime cómo para dirigirme a otra persona, como de qué. O sea, creía yo de que al armar la oración de esa manera, me podría decir como que su cuaderno es negro. Sure, yes, you can say it. Sí, ahora acá estoy diciendo mi, pero yo puedo decir
el cuaderno de liceo, por ejemplo. Vaya, entonces yo no quiero poner el liceo. En vez de poner el liceo, pongo his notebook is black. Y aquí sí estoy refiriéndome a otra persona, Eliseo. ¿Me entiendes? ¿Por qué sé que ves? Comprendido, Lick. Sí, hoy sí, ya se me quitó la duda que tenía. Gracias. No problem, no problem. Sí, ahora con el my es para mí, vea. My notebook is black. Pero en cambio con el his, yo me estoy dirigiendo a un chico. Y estoy diciendo, his notebook is black, ¿ok? Entonces estoy señalándolo, ¿ok? Estas oraciones, básicamente, vamos a utilizarlas para expresar, como les vuelvo a repetir, que algo nos pertenece, y para decir que a mí me pertenece algo, yo digo my, o le pertenece a alguien más. Por ejemplo, yo quiero decir la casa de mi mamá. Oh, entonces voy a decir her house. Her house is good, for example. Entonces, yo no dije mamá, pero digamos que mi mamá está acá y yo le digo, her house is good. Entonces, ahí es donde utilizo, miren, la estoy señalando. Entonces, por eso digo her, porque la tengo cerca, ¿ok? Y de ahí tengo mi objeto, miren. De ahí yo utilizo el verbo to be y de ahí algo para describirlo, ¿ok? Pero tengo a las personas cerca. En este caso, para utilizar esto, es como que tengo que tener a alguien cerca para poder describirlo. Porque si no, pues no tiene como contexto, ¿verdad? No sabemos a quién estamos describiendo. Porque yo, imagínense que yo les diga, our class is good. Ay, ¿y cuál clase, Lick? Me van a decir, oh, ¿cuál clase, Miss? Our class, les digo. Pero no entienden la referencia. Entonces yo les digo, our class is good. Estoy diciendo nuestra clase, o sea, le señalo, ¿vea? Es good. Entonces, ahí sí, ¿vea? O si les digo, por ejemplo, her o it's, vaya, digamos, its color is white. Vaya, si yo digo esto, its color is white. Pero ustedes me dirán, Miss, its color is white. ¿Cuál es lo white? Ah, sí, pero si yo les señalo algo y les muestro algo white, bueno, esto es algo ya casi gray, si yo les señalo algo white, its color is white, aquí yo les estoy mostrando algo, entonces ustedes así sí entienden, ¿me entienden? Porque tienen que señalarlo. Pero si solo lo dicen, pues no, vean. Ahora bien, pero tiene otro tema, también para indicar posesión. ¿Y cómo se llama eso? Esto se llama... Güey, pero antes de continuar con ese tema, quiero que hagamos un poquito de práctica. Pregunta. ¿Con esto? Questions. ¿O quisieran que haga otra oración? ¿O no? We're good. ¿O estamos bien? No questions. Otro ejemplo, Miss. ¿De cuál, Miss? ¿De cuál quisieran? ¿De todo? ¿O solo de...? Sí. Ok. His, her. His, her. Va. Por ejemplo, puede ser... Her boyfriend is... vamos a decir... Her boyfriend is... Es feo. Ugly. Happy le iba a poner yo, pero ok. Her boyfriend is ugly. Ok, y miren, como estoy hablando de ella, y de ahí digo boyfriend, ¿verdad? En este caso, un miembro de familia, vamos a tomar. Después tengo el verbo to be is, y de ahí, miren, describo con un adjetivo o un sentimiento en este caso. Ugly, ¿verdad? Pero también puede decir, por ejemplo, his car is Tesla. Vaya, por ejemplo, acá tengo his, vea que nuestro posesivo,
Y de ahí tengo carro, vea que un objeto, el verbo to be is, porque solo estoy hablando de una sola cosa, que es car, ¿verdad? Y aquí lo describo con la marca, vea, del carro, Tesla. So, his car is Tesla. Y that's it. Y eso es todo, ¿ok? Con el there, vamos a hacer uno con el there porque no lo hemos hecho. Bye. There, recuerden que nos estamos refiriendo a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a their city, miren, la ciudad de ellos is pretty. Y miren, la ciudad de ellos is pretty o es bonita, ¿ok? Entonces, yo tengo there, después tengo city, que es ciudad, ¿verdad? Es un objeto del verbo to be y algo para describir, ¿ok? Questions. Right now. Tengo una pregunta. Yes, tell me. ¿Es necesario que siempre el adjetivo vaya de primero? El possessive. Uh-huh. En este caso, los possessive adjectives. Oh my goodness. Los possessive adjectives, sí, miss, van siempre al principio. Porque existen otros que ahorita no los he explicado que se llaman possessive pronouns. Esos van al final de la oración. Son similares a estos, de hecho, solo se les agrega una S. Pero esos van al final. En cambio, este que les estoy explicando van al inicio siempre. Y lo más que puede ser, si es que siempre van al inicio, miren, esto casi nunca cambia de lugar, porque pensando en una oración, no. No. Es que serían los possessive pronouns, pero no me quiero meter a eso porque ese es, it's a different topic, es un tema diferente. Pero estos sí siempre van al inicio de nuestra oración, así como los subject pronouns, así como los sujetos que antes y la semana pasada estuvimos utilizando. Any other questions? Because right now we are only going to practice, ahorita vamos a practicar un poco, ¿ok? Pero súper fácil, ¿ok? Vamos a tomar una imagen, miren, así como la que acabo de mandar, de algunas cositas que tengan ahí cerca y van a ser dos oraciones, así como yo puse, my pencils are blue and black, my pen is nice. Uy, me equivoqué ahí, al revés era. Wait a second. Let me correct that. My pens are in my pencil is here. It's nice. Okay, sorry for that. And so, right now, we are going to do that practice. Vamos a hacer esa práctica, okay? And, yeah. So, you have to take a picture of something that you have near you. Le van a tomar fotos a algo que tengan ahí. Dos oraciones nada más, okay? And so, yeah. And you have to write two sentences. Y tienen que escribir, solo es con el my ahorita, no tienen que cambiar nada más, ¿ok? Solo con el my. Así como les hice yo, ¿ok? Can you do it, please? ¿Podrían hacerlo, please, please? When you finish, please send the picture in WhatsApp. Thank you. Pero tienen que hacer otras cosas. No tienen que ser... Very good, Christian. Tienen que ser... Pueden ser otras cosas, ¿ok? No problem, Christian. That's okay. I'm going to be waiting for the rest. Espero por los el resto. I'm going to give you 2 minutes. Le voy a dar 2 minutitos para que puedan hacer sus sentences.
Eraser, miss. Eraser, no sé quién es. Ay, qué cute your pen, Miss Lisette. Yay, nice. Where do you get it, Miss? ¿Dónde lo compró, Miss? ¿Miniso? ¿O where? Excel. Pero tienen que ser dos oraciones, you guys. Solo me están enviando una. You have to send two. Tienen que enviar dos. Please, please. Oh, guys. Yo les puse cinco, pero solo two. Excellent. Thank you. Altagracia, your sentences, Miss Altagracia. Ah, excellent. Very good, William. Thank you. Oh, yes, so cute, Mr. Eliseo. Wow. Who is Karu? Who is Karu? Me. Ah, oh, Carla. Karu, thank you. Is that from a book, right? Let's see. My cell phone needs, it's color purple. My ring, it's gold. Very good, Sandra. Thank you. Very good, very good. My pencil is blue. Oh my goodness. Just to let you know, solo para avisarles, chicos. I have a bad feeling. Tengo un presentimiento. Right now, it's about to rain here. Cats and dogs. Aquí en San Miguel ahorita está que... Está tronando súper feo. Tengo miedo. So, para avisarles por si something happened. Primero, Dios, que no pase nada. Nunca me ha pasado cuando llueve, pero igual, vea. Solo en caso. Si esperan, please, no se vayan a ir de la clase. Si se me va el internet, ¿ok? Porque mi internet ha estado como un poco crazy last weeks cuando ha llovido, pero solo la semana pasada estuvo como medio crazy. Pero please don't go. Si se me va el internet, no se me vayan a ir. Please, please, ok? Ya les aviso. ¿Por qué? Wait a second. No escucho nada. Hello. No, we are waiting for the sentences, mister. My pencil is pretty, very... Mister, why are you sending for one time? Something that I was... No sé quién es panaderiatriz. But something that I was telling you last week, algo que está... Me acuerdo que estaba hablando con Mr. William, era que íbamos a tratar de no traducir tanto. Ah, quien ha enviado también. Sentences, thank you. Ah, Jorge Alberto. No hay problema, mister. Solo envíe las oraciones. Eso no es problem. Solo las oraciones envíe. My body cream. It smells good. Thank you, Kenia. Uy. Kenia, no la agregué. No. Oh, ¿pero tú me mandaste el número o no? No, hasta ahorita. Ok. Yeah. Yo ahí yo dije, oh my goodness, 71, 70, 15, 61. Ok.
Kenia. Va, ya le agrego mis. Ahorita le mando la. So, Jorge, ¿me podrías enviar tus oraciones, please, so I can check them out? Or you can say them, ¿o las podrías decir, por favor? Jorge, Alberto, I think it's your name. My pencil is blue. Excellent, thank you. Very good. Perfect so far. Very good, very good. But muy, muy bien hasta el momento, okay? Now, just give me 1 second. So, esa es una forma, ¿ok? Esa es una forma de expresar, like, things that we have, para decir cosas que tenemos o que pertenecen a alguien más. Miss Kenia, ¿podrías chequear si te cayó la invitación? Si ya te agregué, por favor, porque es que fíjate que tengo varias Kenia. Y no sé si te agregué bien. Please. Ok, great. Sí, a ver, pues, sí, tú eres the one. Porque estaba agregando. Veía a otra persona. Paro. Ok, great. Very good, Miss Esmeralda. Ok, vamos con el siguiente. In the next one, another one to express belongings. Otra forma de expresar que algo nos pertenece. Aunque, de hecho, yo lo siento súper fácil. Y tal vez ya lo hemos visto en algunos rótulos. Ustedes lo han visto, ¿verdad? It's with the apostrophe, y es con el apóstrofe, miren. Y es that we have 2 types, tenemos 2 tipos. Este apóstrofe cabe recalcar que no es así, recuerden que es un palito, no sé por qué aparece eso, pero es un palito, ¿ok? When the first type, el primer tipo es cuando tenemos, miren, cuando es singular. Singular, recuerden que es solo una cosa. Entonces vamos a utilizar el apóstrofe y la S. Okay, and here we have some examples. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Can you help me to read the first one, please? ¿Me ayudas a leer los primeros? Bueno, los ejemplos, please. Vamos a ver. Jorge, can you help me, please? The first one, la primera. Thank you. Okay. The producer job is... Thank you. Next one, please. Can you help me? Vamos a ver. Kenia, la siguiente, please. Sorry. The girl's hair is... Thank you. Very good, Kenia. Let's go next one. Lighting. O Liz. Lady. Sí. La que está marcada ahí, Miss. ¿Me ayudas a leerla, por favor? Jane is... Jane's hand. Very good, Miss. Thank you. Next one, please. Lizette. La última. The bag's color is. Excellent, Miss. Thank you. Y sí, miren, como es singular, entonces aquí tenemos, miren, o podemos tener, en este caso tienen producer, miren. They tienen the girl, una persona, miren. Jane, una persona. The bag, una sola cosa, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos o un objeto, o una cosa, o un nombre, y le agregamos el apóstrofe y la S para decir que algo es o le pertenece a esa cosa o persona. Entonces, un segundo, vamos a hacer una práctica. Wait. Vaya, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá, ahí me aparece, bueno.
Yo quiero decir, vamos a poner dos nombres. Vamos a poner Esmeralda y vamos a poner Book. Y ustedes dicen, pero ahí solo dice Miss Esmeralda y Book. Sí, pero si usted utiliza, mire, el apóstrofe y la S y usted dice Esmeralda, Esmeraldas, Book, está diciendo que este libro le pertenece a Esmeralda. Solo agregando esto de acá, miren, ese apóstrofe y ese S. ¿Ok? Another example can be, otro ejemplo puede ser. Por ejemplo, vamos a decir Lady. No, wait, vamos a otro. Paola, Paola, Paola. Paola. Paola, y puedo decir laptop, ¿ok? Entonces, pero yo vengo y le agrego y le digo Paola's laptop. Solo agregándole esto, yo estoy diciendo que la laptop le pertenece a Paola, ¿ok? Paola's laptop. Y yo estoy seguro que ustedes han visto un montón de rótulos que dicen así, ¿verdad? Dicen Paola's nails, Ruth's nails, Luis Ferreterías, o whatever. Which ones have you seen? ¿Qué cosas han visto? Así que tienen el apóstrofe y la S que ustedes me podrían mencionar. Salón, sala de belleza. Ah, pero, ajá, pero ¿qué nombres? Pero, ¿los nombres que ustedes hayan visto? Vicky's Salón. Ah, ok. Vicky's Salón. Barbershops. Ajá, pero ¿cómo se llama? Barbers Shop. ¿Así dice? Wendy's Hamburger. No, Burgers or Hamburgers, dice lo de Wendy's. Ajá. De ahí tenemos Barbers. ¿Barbers what, miss? Salón. No, Barbershop. Ah, Barbershop. Ajá. Va, ese es otro, miss. Y ahí no sé si entraría la de Levi's. Oh, ya, yeah. No. Levi's Jeans, sí, pero se escribe así, ¿verdad? Levi's Jeans, sí, miss, sí entra. Sí, Bambino's Pizza, sí entra, miss, porque Levi's, este sería quizás el creador, ¿sí? Entonces, para agregarle que le pertenecían a Levi's, por cierto, se dice Levi's, se dice, le pusieron el apóstrofe y la S, entonces hoy es Levi's Jeans, ¿ok? Oh, ok. Ajá, pero sí, miss, entra en esto. Estaba, dijeron uno por ahí, escribí un Bambino. McDonald's. ¿Ah? McDonald's, no. Ajá, yeah, very good. Bambino's Pizza, McDonald's. Espérame, que ya me olvidó cómo se escribe McDonald's, ¿así? McDonald's. McDonald's es MC, ok, McDonald's, ¿así? Yo me acuerdo que aquí parece que hay una D, ¿verdad? I don't remember how to write McDonald's. Yes. Okay. Una D, sí, yes. Yes. Okay, McDonald's. Y después, ¿qué dice ahí? No me acuerdo. ¿Burgers también? Burgers. Casi todas las cadenas, déjenme contarles que casi todas las cadenas, Papa John's, Domino's Pizza, ahí por ejemplo, Bambino's Pizza, casi todas las cadenas de comida tienen ese apóstrofe y ese. Porque, recuerden que es como una sola, pero son un montón de franquicias, ¿ya? Entonces casi siempre tienen esto. ¿Se han fijado, verdad? ¿Se fijaron? Yes, teacher. So, yeah, that's why, por eso es. Entonces, cuando quieran poner ahí su negocito, you're going to say, like, for example, van a decir, Carlas, Carlas, what? Graphic, I don't know, something. Or maybe you can say Nicole's Nails. WG Company. Okay. Okay, también puede ser así. Eliseo's Food. Or what? Jorge's Food. Beers. What? Beers? Oh my goodness. Bueno, hay potencial ya mismo, ¿verdad? Entonces pueden utilizar sus nombres con la apóstrofe y la S y agregan lo que
gustarían tener, vea. Y así, ese sol es... ¿Cómo se dice burritos en inglés? Burritos, eso no cambia, mister, porque eso es típico de México. Entonces, los Eliseos burritos. Oh, my goodness, eso sería Eliseos. Eliseos burritos. Burritos, ajá. Entonces ahí ve, ahí está, ve. Ya ve, potencial, we have potential over here. Entonces sí, este es, pero miren, recuerden que esto es cuando solo una sola cosa o una sola persona, así como lo de los jeans, de los pantalones, ¿ok? De ahora les voy a mostrar el otro, que es para cuando es más de una cosa, y ahí cambia un poquito. Lo que sucede es que cuando es plural thing, cuando tenemos algo plural, miren, es cuando tenemos más de una cosa o más de una persona. Y aquí tenemos ejemplos. Can you help me to read? ¿Me ayudas a leer, por favor? Carlos, number one, la primera, Carlos, please. The actor coffee break. Excellent, thank you. Next one, please. Christian? The computer's price. Thank you, very good. This one, Herman? The shoes heels. Thank you, very good. This one, Gisela? The, ¿cómo se pronuncia eso? Notice boards. The notice boards. Ajá, esas son las boards. Y le dice the notice boards colors. Notice boards se refiere a, más que todo, las pizarras donde ponen así como anuncios. A eso se refiere, ¿ok? Just to know, ¿ok? Solo para que aclarar, por si no sabían. Y si se fijan, miren, acá las palabras ya tienen la S. Entonces, lo único que hacemos es we add the apostrophe. Solo le agregamos el apóstrofe. Por ejemplo, tenemos actors, tenemos computers, tenemos shoes, ok. Tenemos notice boards. Y solo se le agrega la S. Y después agregamos un objeto, una actividad o algo. Miss Rosemary, tengo una pregunta. Yes, Miss Altagracia. Tell me. O sea, en los nombres singulares, la S va antes de la el apóstrofe va antes de la S. Uh-huh. Pero en los que son plurales, en el plural noun, uh-huh, va al final de la S. Yes, Miss. Después de la S. Yes. Okay. O sea, estas palabras, Miss, cuando yo digo plural, ya contienen la S, mi, ¿ok? Ajá. Ok, perfecto. Por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo por acá. Digamos esta palabrita, students. Students, me refiero a estudiante, ¿verdad? Students. Entonces, yo quiero decir... Vale, digo students y digo classroom. Classroom, aula, vea. Entonces yo quiero decir que el aula le pertenece a los students. Yo solo voy a agregarle, ¿qué? Apostrophe. Okay, I don't need more. Okay, no necesita algo, nada más, solo el apostrophe. Entonces, en este caso, usted me dirá, y me dice, ¿cómo voy a saber que esto le pertenece a los estudiantes? Solo cuando se escribe, básicamente, es como que se nota. De ahí, si lo dices, pues no. Okay, solo dices students classroom. Y ya se sabe que este classroom les pertenece a esto. A los estudiantes, en este caso, solo como les digo, escrito. Spoken, no. Cuando hablas, pues no se nota. Ok. Then we have here, de ahí tenemos acá, aquí voy a poner esto. If I want to say, por ejemplo, yo quiero decir, teachers, ese me gusta utilizarlo.
teachers put. Uy, put. Entonces yo quiero decir que esa comida le pertenece a los teachers. So solo le agrego el apóstrofe, ¿ok? Apóstrofe. Entonces yo estoy diciendo que the food belongs to the teachers. Le pertenece a los teachers, ¿ok? So, en este caso, como le mencionaba mi alta gracia, ya nuestra palabra ya tiene ese. Usted no necesita agregarle porque ya está plural. ¿Cómo sé que está en plural? Pues la mayoría solo se ya tienen esa S, ¿ok? Ya, o sea, básicamente dices estudiantes, maestros, computadoras, ¿ok? Okay, teacher. Okay, now. Wait a second. I think I have a practice. Creo que tengo una practice. Oh no, I'm missing the irregulars. Me faltan los irregulares. And these are super common. Y estas son muy comunes. Miren los irregulares. Y muy importantes a mencionar. El primero es people. People es un nombre plural. ¿Por qué? Porque people, yo me refiero a personas. Y ustedes me dirán, pero ya está en plural, mis, la palabra. Sí, pero se le puede agregar el apóstrofe y S para mencionar varios, ¿ok? Entonces, la oración puede ser así, miren. People's pockets, ¿ok? Sí se puede eso, ¿ok? And then otro, children, ¿ok? Children's toys. Children's se refiere a niños, ¿ok? Y sí, o sea, niños está en plural, pero se le puede agregar ese. A todas esas palabritas que le voy a mencionar. También women significa mujeres, pero también es una excepción, es una irregular y se le puede agregar apóstrofe y S. Man también se refiere a hombres y también se le puede agregar apóstrofe y S. Y mice se refiere a ratones y se le puede agregar apóstrofe y S. ¿Ok? Esas son algunas excepciones. ¿Ok? Y right now, wait a second. Oh, there, in the manual, en el manual tenemos un poco de practice, okay, we're going to go there, vamos a ir al manual. Ooh, that's what I missed. Un segundo. Wait a second, please. Vamos a hacer un poquito de práctica. In the manual. In page 16, okay? Eso está en la página 16, remember, okay? Give me one second. I don't know. Wait. Okay, there. Here we have the manual, okay? And in page 16, as I told you, okay? Here we have the adjectives, possessive adjective, and we have the possessive noun. Eso del apóstrofe, por cierto, se llaman possessive nouns, okay? And then here we have some questions, okay, that we are going to complement. Aquí tenemos algunas preguntas que vamos a complementar, okay. For example, it says, ask a partner to spell the following information. Vamos a preguntar y a practicar, okay, esta información. Y dice, so you have to deletrear, tienen que deletrear. Ya me acordé de esta practice, wait a second. So, for example, your teacher's name. What is your teacher's name, everybody? Rosemary. Ah, pero ¿cómo sería con los possessive? Soy una chica. So,
How do you say it? Her name is Rosemary. Exactly. But you have to spell it. Pero tienen que deletrearlo. Volunteer to spell it. Un voluntario que quiera deletrear. Please, please. Only one, solo uno participant, please, to spell para deletrear. Me. Thank you, Jacqueline. Okay. Thank you. Her name is Rosemary Alvarado. The is R O yes. E M A R Y A L B A R E D O. A, right? Yes, very good, please. Thank you, Jacqueline Marlene. Thank you. Now, it says here a classmate occupation. Vamos a ver, vamos a preguntar a Carla. Carla, can you tell me one classmate's occupation? Tienes que elegir un compañero y ya los conoces, ¿verdad? Entonces, tú me vas a decir, what is the occupation for that classmate? Miss Carla. Her occupation is assistant. Assistant. Okay, can you spell assistant please for me? A S S I S T A N T. Excellent. Very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. Me pasé de la 1 a la 3. No me había fijado for number 2 here. Your classmate's name. Okay, can you spell, Samuel, can you spell a classmate's name? ¿Podrías deletrear un classmate's name? Puede ser his or her, okay? Samuel. Okay. Can you spell your name then? ¿Podrías deletrearlo then? S I N U E E L. Excellent, mister. And then next one, number 4. Can you help me with a classmate last name, please? Soraya. A classmate last name. I don't know. One last name? ¿Un apellido? Cualquiera. Del... Yes. Yeah. Anybody. Del grupo? Yeah, please. Sánchez. Okay. Her last name, right? Her last name. Her last name is S A N C H E C. Excellent, very good, Miss. Thank you. Because it was Esmeralda, right? Porque era Miss Esmeralda, me parece. No. Era Miss Jacqueline. Oh no. Rosa Ermelinda, right? I think so was her. Yeah, she's the one with Sanchez. Sí, era para ella. Bien, bien. Thank you, Miss. Very good. Algo que I think I haven't mentioned, algo que no les he mencionado, I think it's about the name, acerca del nombre, ¿verdad? Que no se los he mencionado. ¿Cuántos nombres there are in English and stuff like that?
Ahorita se lo voy a explicar porque eso es muy importante. Y ahorita vamos a hacer una práctica. Wait, wait. So, porque ahorita vamos a hacer una práctica de eso. About the name in English, ok, acerca del nombre en inglés, mire. Como ustedes saben, en Spanish, en español tenemos dos nombres y dos apellidos. Bueno, en El Salvador, vaya, básicamente, y en Centroamérica, Latinoamérica, right? Tenemos dos nombres, dos apellidos, y a veces hasta más, vean, nombres en algunos lugares. But in USA, pero en Estados Unidos, solo existe, ok, first name, ok, first name, then we have middle name, ok, give me one second, middle name, que significa el segundo nombre, middle name, and then, y por último, tenemos last name. Last name. First name, primer nombre. Middle name, segundo nombre. Y el apellido, last name. ¿Ok? Pero casi siempre. Yes. ¿Por qué no se dice second name? No, miss. It's very rare. Es muy raro, miss, que digan second name. En sí. Como se llama el segundo nombre, o sea, como se dice en un formulario, siempre va a ser middle name, que significa nombre de en medio. Ajá. Sí, so it's like a word that they give, es una palabra que ya está dada, ¿verdad? Ahora bien, en algunos formularios, por ejemplo, solo les van a, en algunos formularios, yo estoy hablando, vea, de USA, de Estados Unidos de América, ¿verdad? Solo le van a pedir el first name o last name, por si alguna vez, ¿verdad? No sé, para la visa o para alguna beca, no sé, something. Les casi siempre solo piden first name y last name, ¿ok? And so, y el first name, for example, for me, por ejemplo, para mí sería Lisette, okay, that's my first name, but I don't like it. So anyways, and then my last name, it would be Alvarado, okay? And then, so that would be my first name and last name. But my middle name, as you know, is Rosemary. That's my name that I love, Rosemary, okay? So that would be. Esperen, quiero ver qué, what's the other information that we need. Ajá, so just that. And, yeah. So, just that. So, eso es información muy importante. Ahora bien, se han fijado que yo tengo en my WhatsApp, I have Miss Alvarado. This Miss, I don't know if you have learn before, no sé si ya lo habían escuchado, pero estos son titles, estos son títulos y todos los podemos tener, todos los tenemos, de hecho. Para cuando una chica, y siempre se utilizan más que todos los apellidos o se utiliza el nombre y el apellido juntos. Aunque a mí me hace muy fácil solo aprenderme los nombres, así es que por eso yo utilizo Miss y utilizo el nombre, ¿ok? Pero casi siempre se utiliza con el Miss o Mister y después el apellido. Ahora bien, para cuando el Miss, así como está ahí, así como lo ven el mío, Miss Alvarado, es cuando una chica está soltera. Pero cuando no se quiere decir si está soltera o casada, se utiliza esto, miren, MS. Y también... esto es porque la chica no quiere decir que si está casada o está soltera, entonces, y se pronuncia igual, Miss. Entonces yo puedo decir Miss Alvarado. Para cuando una chica está, una señora, vaya, digamos, está casada, entonces vas a utilizar MRS y se dice Mrs. Mrs. y dices el apellido de casada, entonces puedes decir Mrs. Alvarado. Bueno, no, en este caso sería el apellido de casada. Por ejemplo, digamos, Mrs. Martínez, me voy a poner el otro apellido.
Okay. And then, y para los chicos sí solo existe esto, MR, o dices Mr. Mr. Celaya, digamos, ok. Celaya. Ok. Y siempre van a utilizar el primer apellido. Por ejemplo. O sea que, cuando dicen Mrs. es porque está casada y va a llevar el apellido del esposo, no su apellido de soltera. Sí, no, sería el apellido de casada. Porque este ya es de casado. Definitely Mary. Ok. Casado. For example, William, what is your title? ¿Cuál sería tu title, William? Hi, teacher. Hi. Mister. Mister, and your last name? Galdames. Mister Galdames. Exactly. Así sería para usted. Very good. Soraya, what about you? Miss, ¿cómo digo? Title, ¿cómo? Title, título, en español se dice. Así como lo de doctor, lo de señor y todo es. De hecho, esto de que les estaba mostrando ahorita son titles. Así como en español que decimos señor. Señora, señorita. Lo mismo es. Titles. Son títulos. Doctor y así, licenciada, licenciado, eso es. What about you, Sandra? What is your title? Mrs. Mrs. Flores. Exactly. What about you, Carlos? Mr. Flores. Thank you. And I'm waiting like, what? Family. Family what? What, mister? Es no. Esa... ¿Cómo? Your family. Oh. No. ¿Cómo se dice no somos familias? We are not family. We are not family. Ay, true, porque el hijo Flores es este... Don't worry, miss. We understand. Christian, what is your title? Mr. Castillo. Very good. What about you, Germán? Mr. Ramirez. What about you, Jorge Alberto? Jorge, hello. What about you, Carla, then? Carla? Miss what? Miss Nieto. Exactly, very good. Y entonces así, vean, entonces dan su title y después dicen el primer apellido. Thank you everybody for doing it. Okay, vamos a hacer una práctica, por eso les estaba preguntando, pero antes de hacer esa práctica vamos a pasar asistencia. Please activate your cameras, por favor activen sus cámaras y digan present, ok, y dicen present. Aquí vamos. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Anthony Brian Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Carlos. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Eduardo Eliseo Ruano Salas. Present. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present, teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Gloria Nicole. Nicole. Yo me recuerdo que hace poquito aquí estaba, Miss Nicole. Ok. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera.
Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sanchez Sanchez. Present. Thank you. Johnny is Ismael López Pérez. Johnny. Okay. Jorge Alberto Melara Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Hello, thank you, Miss. What about Kenia Guadalupe Moreno Romano? Present. Thank you. Lisbeth Yamilet García Ramos. Lisbeth is present. Oh, I see, sorry, Miss. Thank you. Leighton Zuleima Quintanilla Sánchez. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Nidia. No. Paola Guadalupe Tobar Albarenga. Present. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Samuel. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdamez Ríos. Present, teacher. Excellent. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Okay, very good and thank you. Now, here I have a practice, you guys. Tengo una práctica. And what is the practice here? It says first name, middle name, last name, occupation, both name, and workplace. What are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el workplace, todos creo que es el mismo, ¿verdad? So, el lugar de trabajo, pues todos creo que es el mismo. Si no me equivoco, creo que todos están en el in the same place. Entonces, solo lo que vamos a preguntar es, what is your first name, okay? Así sería la primera pregunta. What is your first name? Y lo tienen que deletrear. What is your middle name? No problem, Mr. Johnny. What is your last name? Después, what is your occupation? Y por último, what is your boss's name? Okay? Boss's name. So these will be the questions. Ahorita se los voy a mandar. Le voy a tomar una picture. Y lo tienen que deletrear, porque yo sé que ustedes van a ver ahí abajito, va a decir, pero ustedes vamos a intentar deletrear, ¿ok? Because I want you to practice that. Quiero que practiquen eso y al mismo tiempo practiquemos, pues, lo de lo que estuvimos estudiando el día de ahora, que eran los possessives, ¿ok? Now, wait a second. Right now, I might put you in groups of three. Lo voy a poner en grupos de tres, ¿ok? And vamos a practicar. Vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Porque yo sé que la vez pasada tuvimos un pequeño inconveniente, but it's important to practice, ¿ok? Pero es importante practicar. Give me one second. Un segundo. And... Do you have any questions? Questions at the moment? Okay, I'm gonna open it. Voy a abrir los grupos y you have 5 minutes. Igual vamos a tener 5 minutos para completar esa información, okay? Porque después le voy a preguntar. Okay, so here we go. Accept the invitation. Acepten la invitación. Aquí va. Accept invitation, please.
Hello, Rosa Merlinda, y también está Johnny. If you can practice, se puede practicar acá, estaría súper genial, ¿ok? Let's try it, vamos a intentarlo. What is your first day? Tenemos que practicar porque en un par de minutos vamos a tener que compartir ahí con los demás. Samuel. Carlos. Ok. Entiendo yo que tenemos que deletrearlo. Ok. C-I-R-I-R. What is? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, you finish? Yes. Yes. What? Both of you share information? ¿Los dos compartieron ya la información? Correct. Yo pregunto, ella responde. No, but both of you. Ahora no. Ahora hay que preguntar y usted responda, mister. Uy, 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 uy. Yes. Sí, you need to practice. No hay tiempo, Lick. No hay tiempo. Miren, yes, dos minutos. There is time. Do it. Okay. El siguiente es, what is you? De contable. Coding. No, coding así. What is your first name? My first name is Julio. Julio. What is your mother name? My mother name is. E. T. T. Okay. What is your occupation? Kenya. Solo yo hice las preguntas, usted no molesta, ¿eh? Hola. Solo yo hice las preguntas. Va, pues. You finished, girls? No. What happened? Carla, you... En los apellidos. Okay, okay. Uh-huh. Okay, I hope you finish because you only have 7 minutes. Ah. Okay, everybody's coming. That's good. Can you practice? ¿Puedo practicar Rosa Esmeralda? Or yes. No? Okay, great. Yes. Okay, that's good. Johnny, what about you? Or no? Okay, we're waiting for the rest. Ya vamos a regresar todos. Thank you for doing the practice. Almost, almost. Ya casi, ya casi. Okay, almost, almost. Están viendo todos. Hi. Hi, welcome back. Thank you. Hi. Hi, 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 hi. Okay, I think everybody's here now. Yo creo que sí estamos. Ah, oh, no, no, me faltan todavía. Bueno, pero, okay, igual. So, this is what's the practice. Esto era básicamente la práctica, okay? ¿Qué iban a hacer? Iban a preguntarles a sus compañeros, vea, las preguntas que les envié y ellos les iban a dar my middle name, my first name, my last name. Y usted
ahorita algunos de ustedes me van a decir. Un segundo, que escucho una interferencia por ahí. Ustedes ahorita me van a decir si es ella, her, ¿verdad? Y si es él, his. ¿Ok? So, to see who is going to practice, para ver quién va, le va a tocar. So, vamos a empezar con Christian. Christian, tell me one number from 1 to 10. Dime un número. Un número, te dije el nombre, no sé por qué. Un número del 1 al 10. Cualquiera. 5. Five, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Jorge Alberto. Jorge Alberto, are you ready, Jorge Alberto? Yes. Okay, tell me the information that you collect. Dime la información que tú recolectaste. ¿La información era la mía o la de...? No, la de alguien más, mister. Ah, okay. Okay. Bien. Here. Uh-huh. Here, his name is Altagracia. Ajá. Lo deletreo también. No, just tell me the information that you had. Mickley name. Bueno, no sé si no entendí cuál era, la verdad. Okay. No sé si sincero. Okay, and then. The her last name is Ramirez. Mm-hmm. The her occupation is auditor. Mm-hmm. His boss name is Flor Olivares. Okay, very good. Thank you, Mr. Jorge, for sharing. Let's go. Jorge, tell me one letter. Any letter. Cualquier letra que a ti te guste, Jorge. In English, obviously, remember. Mm-hmm. C. Letter C. Sí. Yes. Okay. One or two, mister? El one o el two? One. Okay, Cristian. Cristian Castillo, two C's there. Cristian, okay, tell me the information. Yo he comprado uno tin yo, iba. Yes, sister. Es de suerte. Yes, it's true, mister. You have luck today. Tell me your information that you collect. Dime la información que recolectaste. Mm-hmm. His first name, Kenya. Mm-hmm. Middle name? Her middle name is Yvette. Yeah. Her last name? Mm-hmm. Merino. Ajá. Uh-huh. Ocupación no me la dijo. Her. Oh my goodness, her occupation. Boss name, quiero ver. Her boss name is Flor. Oh, okay. Also, Miss Flor. Wow, Miss Flor is a big boss over there. Very good. And thank you for doing it. Thank you for doing the practice. Until this point, we are going to stop there with that. Hasta este momento vamos a dejar la práctica. Escuché a varios que sí estaban deletreando, pero también escuché a varios que solo lo estaban diciendo. And I was like, you have to spell it. Era deletreado. Cuando iba mencionando ahí, ¿verdad? Y no sé qué me les pasó, que algunos no lo iban haciendo así. Pero anyways, ahorita vamos a hacer la práctica en la plataforma. So, les pido a todos que ingresen a la plataforma. Please, please go to the platform. And we are going with exercise number 4. Y vamos con la tarea número 4. So, here we have... In this case, we are going to have some sentences. En este caso, vamos a tener unas oraciones y van a decirme si está right, correcta, o wrong, incorrect. Let's start with Mr. William. Tell me, number one. Okay, Altagracia, can you help me with number one, please, Altagracia? Mm-hmm. Okay, teacher. Is she Rebecca?
But number one. No. No, no sé si la puedes ver. Number one. ¿Puedes leer esto, please? Let me see, please. No, correct. Oh, his teacher. His name is Clau. Oh, sorry. What's the correct? Is right let or me see. Let me see. Okay. No, 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 no tengo eso, teacher. No sé, ¿en cuál es? La número 3. No, la número 1, Miss. Pero eso está en la plataforma, Miss. ¿Se acuerdan la tarea? Sí, ahí estoy. ¿Y qué le aparece a mí? Aparece. I don't know. Session 1, unit 1. Pero tarea 4, Miss. Tarea 2, dice. Ah, no, pues, es que la tarea 2, Miss, creo que a usted me parece oh. que sí. Oh. Ajá. Ah, pero no tengo. Videoconferencia 4, dice. No, el siguiente. Siguiente. Uh-huh. Ah, sí. His name is Claudia. Ajá. Ah, okay, okay. Right. His name, right, is right. It's wrong. Oh, why? Wrong. Why it's wrong? Because it's her name is Claudia. Oh, yes, very good. Thank you. Exactly, porque está her, ¿verdad? Sería her name is Claudia. Mm-hmm. It's wrong. Exactly. Thank you. Let's go with next one. Help me with the next one. Nicole, number 2. Okay. Your students are nice. Mm-hmm. The answer is wrong. Yeah. Why it's wrong, Miss? Your students. Oh, no. It's right, teacher. Why it's right? Tell me. But I want you to tell me why it's right. Because is the plural. No sé, porque son plurales, o sea, los estudiantes. Okay. Do we study these? Yours? ¿Así era yours? ¿O your? Your. Exactly. Yes. Yeah, so it's wrong. Very good. Thank you, Miss. Este es wrong porque no, este yours no se puede utilizar al inicio de nuestra oración, okay? So, yeah. Next one, number 3, help me please, Rosa Esmeralda. Nice is Julia. Uh-huh. Wrong. Why it's wrong? ¿Por qué está malo? Why it's wrong? La primera entonces. No, 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 pero dime por qué está malo. Why is wrong? My. ¿Y cómo sería lo correcto? My. My, ¿verdad? No, mine. Eso se dice mine. Mine, de hecho, significa también mío. Pero esta palabrita, mine, va al final de las oraciones, no va al inicio. Nunca va a ir al inicio, ¿ok? Entonces, por eso está malo, ¿ok? Number 4. Can you help me, please, Miss Soraya? Yes. Can you help me here, please? Yes, teacher. ¿Podrías leer esto, por favor, Miss Soraya? All teachers is from Canada. Uh-huh. Right or wrong? Is his or her? Sorry. Es que dice, our teacher is from Canada. Nuestro profesor es de Canadá. Wrong. Wrong, ¿por qué? Wrong, ¿por qué? Why do you think it's wrong? Right, teacher. Okay. Why it's right? Right. Why? Porque está correcta. Nuestro is. Nuestros son de Canadá.
Exactly, it's correct. Está bien, no hay que cambiarle nada. Acá, si supiéramos que es una chica, sí, tendría que ser her. Si es un chico, si apareciera la imagen acá, ve, ay, sí, vea. Pero como aquí solo dice our teacher, nuestro maestro, ¿ok? Yes. So it's correct, está bien. And next one, can you help me, please, Samuel? Number five, please. Hello, teacher. Hello. Their class is at night. What's the answer? Wrong. Wrong, okay. So do you have anything that you want to change, everybody? ¿Quieren cambiar alguna o no? Everything is good. Okay. Miss, porque está incorrecta. Their class is at 9. I don't know. You tell me. Yo le puse right, pero right, porque la clase, nuestra clase es en la noche. Creo yes. que sí es correcta. Sí, this is good. Exactly. Let me check. Yay, very good. Sí, estaba bien. Esa, their class is at night, okay? Super good. Right. Yeah, it's right. So these are the answers. Estas serían las respuestas. Okay, check them out. Ahí chequenlas, por favor. Me salió his name is Clyde porque es her, ¿verdad? Her. Ajá. Pero lo puede volver a hacer, mi, una vez más y no hay problema. No le baja el puntaje. Okay. Yes. Please make sure that you do the homework 3 and 2. Si no lo han hecho, asegúrense que hayan hecho las otras tareas de los días anteriores, porque algunos solo les aparecen como 2 ejercicios y el tercero no les aparece. Hay otros que ya lo finalizaron, está perfecto, ok. Solo para corroboren que les aparezca así, ok. Y ya mañana finalizamos la section number 5, ok. So, tomorrow will be like a review. Mañana vamos a hacer como un pequeño repaso de todo lo que hemos estudiado, ok. So, don't worry. So, thank you everybody for coming to today's class. El día de ahora, por cierto, le toca quedarse a Carlos Rodolfo. Carlos Rodolfo, ¿te puedes quedar, mister? Okay. Okay, thank you. Okay, so the rest, thank you, you can go. I will see bye, you tomorrow. Teacher. Bye-bye, take care. Bye-bye. Bye. See you later. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. Good night, everybody. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Okay, Mr. So, do you have any questions, Mr. Carlos? ¿Tienes alguna duda o pregunta, Mr. Carlos? Tell me. Right now it's the moment. Ahorita es el momento. Okay, más que todo, no ha sido existencial, ¿verdad? Porque en realidad la clase está bastante interactiva. Y la verdad que también me está tocando tratar de motivar a todos, ¿verdad? Really? Oh, porque al principio cuando hice el curso cerrado, me había inscrito algunos y al final se me corrieron. Entonces he tratado de motivarlos a los que hemos quedado, ¿verdad? Porque quiero explorarles la competencia y sí, algunos sienten de que mire, no le comprendo, que no sé, y les digo yo, hay que tener aquella actitud de aprendizaje, pues, ¿verdad? Yo va llevando este curso hace bastante, pero porque se retira, pero como era así como bastante plural con de varias empresas, en cambio se retiraron y lo cerraron, entonces ya no continué, ¿verdad? Entonces, pero Dios ha dado la bendición de que hoy sí, como yo los estoy supervisando, yo sé que ya les dije ahí de que no quiero que nadie me vaya a salir. Entonces, gracias también que la metodología yo en realidad la siento bastante amigable. Y sí, hay unas cositas que como las estoy como refrescando, ¿verdad? Sí. Pero sí, me ha parecido perfecto y sí, yo el problema que tengo es que como tengo mi children aquí a la par, ahí está jugando, entonces
Entonces, ay, él no me deja concentrarme. O sea, mister, que este curso ustedes ya lo habían tomado anteriormente. No, yo sí. Ah, usted fue como que propuso a la empresa que se tomara todos juntos. Correcto. Ah, o sea, ya, así yo hice como todo el trámite ya. Y todo, ¿verdad? Porque como yo soy el... Ya, o sea, yo soy Human Resource Boss. ¿Verdad? Ah, that's good. Ya le entiendo, usted es el que se encarga de soy ahí que esté. Yo estoy ahí con planilla ahorita, ¿eh? Entonces, pero sí, Lick, la verdad que me ha parecido mucho, incluso la Lick Echeverría me llamó y Lick, ¿cómo le está pareciendo? Mire, espectacular, o sea, es bastante interactiva y sí, mire, yo le digo, yo estoy tratando de ser como una esponjita, pero como le digo también, va, me dificulta mi children que lo tengo chiquitito. Sí. Sí, te comprendo, dice. Pero sí, dudas así, ahorita me queda bastante claro, ¿verdad? Uh-huh. La cuestión de las oraciones, ya estoy también, incluso cuando hicimos la separación, el grupito, mi subalterno es William y Esmeralda, y me toca con ellos. Ay, lo empecé. Ay, Dios mío. Esmeralda es mi asistente y también William. Oh, entonces sí, son mis asistentes de recursos humanos, entonces también, ¿verdad? Los estoy motivando, entonces, sí. Pero sí, yo en realidad, créanme que ahorita ya me quedó algo claro, la mayor parte, pero sí estoy refrescando, ¿verdad? Ajá, that's good, sí, eso es práctica, mister, sí, porque ahí estuvimos hablando la vez pasada, solo me he podido reunir con William y con mis Altagracia, okay. De las clases pasadas, y sí, igual ellos me decían, porque ellos ya tenían previo como conocimientos previos, y William está muy interesado por lo visto, eso le, pues, le va a funcionar, ve igual ¿Y a sabe todos. Que, y sabe que de qué se surgió esto? Ajá. De una plática que William me dijo, el licenciado, me dice, ajá, me siento que me ha caído una tonelada de hielo, ¿por qué? Me preguntaron en la clase, porque él lleva ya octavo ciclo de administración de empresas. Ajá. En la universidad, me preguntaron unas cosas en inglés ahí, y sentí que me caía una tonelada de... Y no pude contestar, me sentí, y le dije, ¿y quiere aprender inglés? Le dije yo, sí, Lick, váyale, empecé, Lick, a ver, porque mis contactos ya no lo estaban dando, entonces, y al final, me esperé 2 semanas, y al final, sí, cuesta. Y entonces, ajá, pero logré convencer, sacar firmas y todo, y hoy me dice, Lick, me dijo, yo aquí entre unos 6 meses ya quiero ser otra persona. Claro que lo va a hacer. Sí, claro viste, sí. Definitivo. Es que la actitud definitivamente es muy importante. Como yo les decía, vean, no, el viernes estaba hablando con Mr. William. Pero ahora los asusté. A todos. ya estudiaron para el laboratorio. Hoy va a haber laboratorio, les digo. Y va a ser oral. Va a ser oral. No, Lee, ¿por qué no nos avisa el fin de semana? Yo no muestre, no sé cómo van a hacer. El que saque menos de 7, y séptimo le voy a descontar. Pobrecito, no. Ay, no me sé. Pero... Y después Lick Sosa, no, Lick, no sea así, me dice. Pero fíjese que bueno de que se le está mostrando el interés, porque fíjese que tengo dos muchachas, Soraya y Jacqueline Sánchez, ellas son de la planta de producción. Oh, sí, porque yo sinceramente, a mí no me explican mucho, mister, de quiénes voy a tener, ni qué tipo sí. de, nunca me explican vaya, eso, sino que vaya, solo me dicen, va a tener ese grupo. De administración está Samuel, que es el de compras, uh-huh. Lick Sosa es la encargada de cumplimiento. Ah. Esmeralda, que es la asistente de reclutamiento y selección. William, que es mi asistente de planillas. Ah. Carlita Nieto, ella es la diseñadora gráfica. Uh-huh. Liga Altagracia es la auditora de la empresa. Uh-huh. Nicole es la community manager. Wow. Quiero ver, de allí tenemos a Lady, que ella es de despacho. Uh-huh. Lisbeth, que es de atención al cliente. Kenia, que es cajera. Quiero ver esta niña Yanira Arana, ella es de atención al cliente, ajá, ¿verdad? Johnny es el coordinador de la planta, ajá. Eliseo es el de soporte técnico con Cristian. Sí, lo escuché. Que entonces, yo pensé que iba a tener, yo cuando me dijeron pantry, yo dije, quizás los chicos que hacen la producción, dije yo, van a estar ¿sí? ahí en clase, y yo pensando hasta decirles que como el pan y toda la cosa.
No, pero le voy a conseguir unos tomos de pan para que coma el pan de la marca. No, no, fíjese que hice, pero fíjese que no sé si se ha fijado que es un grupo multidisciplinario, o sea, lo hice escogido de todas las áreas. Sí, sí, la verdad que fíjese que yo, créame que ahorita estoy desempolvando, ¿verdad? Estoy desempolvando porque incluso yo con William le digo, vaya, ahorita ya con Esmeralda, cuando entren, yo necesito que me hablen en inglés. Sí. Aunque sea un par de frasecitas. Aunque sea frasecitas, porque eso nos va quitando el miedo. El miedo. El inglés es romper paradigma, romper el temor, tener el miedo. Entonces, ya ahí ya andan diciendo un par de frasecitas. Para mí eso es ganancia. Ajá, exacto. Sí, porque con Mr. William me estaba diciendo, mis los verbos. Yo le dije que esta semana vamos a empezar con los verbos. Entonces yo le digo, ahí va a verle que vamos a hacer varias frases de lo que ustedes realizan. Le digo, voy a tratar que sea, le dije yo, ahí está, que sea, le dije yo, con las cosas que ustedes realizan en, ahí en, la, en el trabajo para que les funcione, o tal vez con algo usted conversaciones, me la dice. Conversaciones de lo que, de la ocupación de uno para que ir relacionándolo ya, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces me dijo, ok, me dice, gracias, sí, le cualquier cosa, usted dígame, porque me dijo que algunas veces tal vez iba muy rápido y cosas así, le digo, dígame, le digo, yo con gusto le voy a apoyar, le digo, no, no tenga pena. Sí, mister, y cualquier cosa, pues igual ahí estamos. Vaya, mire, yo vi que en el primera, cuando pasó la primera asistencia, tres le habían faltado. El día, ya le voy a decir quiénes me han faltado. Porque necesito hablar con ellos, porque yo, la verdad que la Lick Echeverría me escribe temprano, y yo tengo que hacerle reporte, y yo ya les dije que cuando Kenia no se me conectó con Lisette, les pedí su respectiva reñadita, ¿verdad? Sí, viste, les dije yo que la próxima vez que falten, si no me tienen justificación, les voy a levantar una acción de personal. Está grave, le dije. No sé qué. Sí, porque necesitan cultivar el compromiso, pues. Eso sí, sí, y es algo que nosotros tratamos. Es que el 80% también de la asistencia tenemos que estarla reportando y vamos a meternos en problemas, yo lo sé. Sí, porque eso, bueno, y eso es algo muy importante, porque al final, bueno, y es algo muy importante, por eso que mi Sandra me imagino que le llama seguido, porque lo que queremos es que el grupo, vea, continúe hasta el final, vea, porque si no le va a pasar lo que a usted le pasó antes, vea, de que se le desintegró. Que se retiraron, como se retiraron todos de las otras empresas, cerraron el grupo cerraron y el ahí grupo. Está, pero aquí no va a pasar eso, porque como ahí los tengo fusilados a todos. Sí, viste, porque lo que pasa, por ejemplo, ahorita hace un grupo que acabo de terminar la semana pasada y están en lo mismo. Ellos solo al fin entraron 30 y solo quedaron 15 y estaban preocupados que no se iba a abrir el grupo, pero lo unieron. Pero mire, pero verdad que cuando es curso cerrado, el mínimo de cuánto es de 15, ¿verdad? 25, no, mister. 25. 25. Sí, 25. 20, 25. Creo que ustedes los han dejado con 26, está el de ustedes. Sí, 26. Uh-huh. Sí, es que fíjense que yo había hecho un cálculo de 30, ¿verdad? Ajá. Pero de ahí se me corrieron, como les digo, se me corrieron 4, ¿verdad? Y sí. Pero eso sí que lo hicieron antes de que yo mandara la planilla ya de toda la documentación, porque, sí, ¿verdad? Y como pues, les digo, y lamentablemente me tocó que despedir el 31 a don Manuel Avilés por una decisión de gerencia, por eso es que ya no lo logré quitar. Sí, entonces, pero el mister, él podría haber tomado todavía el pero curso. Pero no quiso, Lick, quiso. Le hablaron, yo di los números y le dijeron que él ya tenía 67 años, que no tenía ningún vínculo con la empresa, que nunca había trabajado en Pantrillizo. Entonces sí le hablaron, entonces. Sí, porque pudiera haber tomado el beneficio, porque por lo menos todavía. La beca, la hubiera aprovechado la beca. Sí, la tenía aprobada. Ajá, ya la tenía aprobada, sí. Entonces ya estaba, pues ya podía, pues. Qué lástima que no lo quiso tomar. Fíjese que el día, mire, mister, sinceramente, nosotros pasamos lista, pero les cuentan los minutos. Ok. Entonces, yo, sinceramente, ahorita, yo solo me acuerdo que Anthony Bryan no se conectó. No se conectó, él sí no lo escuché. ¿Quién más? También solo me acuerdo que Nicole no contestó, pero sí estaba, mister. Es que ahí. Yo creo que Nicole estaba haciendo unos diseños.
Ah, ajá, porque ahí Creo está, que salió tarde a la empresa, sí. sí, porque solo igual que Johnny me escribió hace poquito un mensaje aquí en WhatsApp y espéreme, Sí. no me fijé qué fue lo que me escribió, pero sí vi que me escribió algo Sí, de Johnny estaba en ahí. la planta, creo que estaban haciendo unas muestras de un nuevo producto. Oh, ok, entonces, y quiero ver quién más no me contestó. Araceli tampoco, no, ella sí, no se conectó. No se conectó, Ajá, ¿verdad? No, no. solo se conectó solo a la primera. Y ahí se, Ajá, ya no sé, ya porque yo la no. vi que se Ah, conectó. Pero ahí cuando le pasó lista, la a ver que tuvo problemas quedas con el internet. sí, A porque ver. ella sí no me escribió. De ahí, Yanira, que sí, tampoco no se conectó. También me hice, Otra, fíjese. Yanira Arana. Sí, no. Ella no se conectó, mister. Bueno, voy a hablar con ella porque ya serían dos veces. Sí, eso pues le iba a comentar, vea, de que sí le comentó a mí Sandra Echeverría acerca del caso Sí. de Manuel. Es que fíjese que nosotros, vaya, siempre es así, mister. Es Yo. que fíjese que yo, cuando yo sabía que iba a proceder al despido, yo le hablé a Claudia Lemos y le dije, mire, va a pasar esto y esto, le voy a Ajá. mandar un correo y porque en realidad necesito sustituirlo, pero ya, mire, pero la verdad que ya mandamos todo el INSAFOR. ¿Y qué podemos poder? Sí, pero hable con él de que le voy a dar el contacto para que le agarre la beca. Y le habló ella y dice que le salió que no. Ya tenía como 67, Sí, 70 años, no sé cuánto le dijo, de que él ya no podía estarse pero aprovechó una. Pero mire, mister, yo he tenido alumnos aquí en Sapporo hasta de 75 años. Qué lástima Es que él correcto, no es quiso correcto. aprovechar. Pero bueno, lo que le quiero comentar es que fíjese que el siguiente día, bueno, yo ahorita subo el video, vea, y ¿Sí? en Sapporo, no en Sapporo, en inglés corporativo, queda guardado el video. Y Ok. mañana en la mañana, Lo bueno. revisan. Lo revisa Carla. Bueno, ahorita me está ayudando Miss Carla Lemus. Carla Sí. Lemus se encarga y me deja ahí unos mensajitos. Por eso es que a veces yo me quedo y me confundo, ¿verdad? Porque estoy leyendo los mensajitos que me deja. Y acá dice que, por ejemplo, ya le voy a decir lo de Mr. Manuel. Sí, Manuel. Solo dice que no respondía a la llamada, pero después dice, menciona que no pudo ingresar. Después lo de Yanira, que no Sí. cuenta, no tiene WhatsApp. Pero mañana voy a hablar yo con ella porque no puede ser eso. Yo todavía consulté eso. Y fíjese que con Carla Lemos es la que yo tengo relación bastante también directa, que con la LIC también en Chavarría, ¿verdad? Ajá. Entonces, y que yo les escribo bien frecuente porque por cualquier situación que se da, Sí. porque lo que yo no quiero es que vayamos a entrar en una penalización con el INSAFOR por no estar cumpliendo con los minutos. Y eso lo Sí. tengo más que claro. Sí, pero ahorita por el momento la mayoría va ahí bien, solo que tal vez sabe que apóyeme con este chico, Anthony Bryan, que, No, yo voy a hablar con él mañana. Es pero que mire, es que fíjese que él se acaba de promover a asistente de mayoreo y a veces le toca irse a Sonsonate. Le están enseñando una ruta, pero yo ya le dije que por lo menos se conecte, y aunque esté de oyente, en que no esté ahí, pero que se conecte. Pero yo voy a hablar yo con él No, pero en porque el sentido de que en los días anteriores, Lee, él no ha podido participar y a mí me interesa mucho que que participe porque sí. para ver la pronunciación, si está comprendiendo, porque si solo Sí. estar viendo No no es vamos a lo llegar al mismo. diagnóstico. Sí, pero yo voy a hablar con él mañana, me voy a ir al área de despacho mañana para hablar con él para que se ponga más atento a las clases y necesito que me le pregunte que siempre Cierto. mencione a Johnny, a Esmeralda, a Emerlinda, ellos porque ellos tienen un poco de temor, hay que quitarles ese miedo. Te he fijado que yo todavía iba a hablar cosas ahí, pero porque Sí. quiero generarle aquella confianza, ¿eh? Sí. Todavía tienen miedito. De veras, no, mister, fíjese que, pero Emerlinda yo le he visto que sí participa, porque Sí. ahora participó varias veces. Sí. A Johnny, sí, pues él no sé, ya le voy a decir que me escribió Johnny, acabo de ver el mensaje. Tuve un problema. Ah, pero es que él me dijo que estaba en la producción, ¿verdad? Sí, es que como le digo, es que están sacando unas nuevas variedades y entonces probablemente se quedó él ahí Voy a intentar, mister. Sí, claro que sí. Igual, usted también me puede escribir, mister, ahí no tenga pena con cualquier cosa que apoyarlo con los chicos, no hay problema. Usted me escribe Sí, y yo no, le mire, apoyo. yo le agradezco en realidad porque la felicito porque una metodología, mire, totalmente amigable cuando yo llevé ese curso, mire, se salió
Mire, un grupo de una empresa que se llamaba Meller, y mire, llegaron cinco señoritas y solo a la después del receso ya no regresaron. Dijeron que era demasiado avanzado. Las frustró el facilitador. Las frustró. Ay, oh my goodness. Sí, sí, o sea, porque las pasaba, nos pasaba así como era presencial, pues nos pasaba hacia el frente a hacer la conversación. Entonces sí, y ellas se quedaron muras y las mandó a sentar, o sea que no, que siéntense mejor. Entonces eso es feo, pues, o no, sea, no, ahí sí, y usted sabe no. Que es de encontrar aquel mecanismo de que la gente se siente con confianza, porque Sí. es una, el inglés es una herramienta bastante Sí. fuerte hoy últimamente, Y ¿verdad? últimamente, sí. No, mister, no se preocupe. Yo sé, yo estoy segura que al final va a haber de este curso ya la mayoría va a poder por lo menos hacer una oración, ya va a ver y poder decirla, porque vaya, con el curso anterior, mire, hay unos que nada se quedaban ahí calladitos. Mire, cuando finalizaron, todos hablaban y decían algo, ya describían San Salvador, porque al final vamos a describir ya ciertos lugares y cosas así. Entonces ya va a ver que sí, Sí, no, mire, yo le tengo como le dije yo a la licenciada Echeverría, mire, yo le tengo fe y le tengo que va a ser un éxito este grupo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo sé que yo quiero coronarle, digo, yo quiero coronar. Y primero que, Dios que sí. Sí, yo sí, yo tengo fe y la verdad es que de una charla salió de que William quería que le cayó una tonelada de hielo, entonces, y así. Ay, pobrecito, sí, pobrecito. Pero primero Dios con todo ¿Verdad? esto, Pero, pues, con la U también, que le apoya, pues, porque no, igual es yo, mire, yo les importante. dije, qué bendición, cuánto estuvieran pagando llevando un curso en la Sí. Academia Europea Sí. o en la Escuela Americana. Véanlo, mire, les dije yo, ¿vale? Véanlo Sí. financieramente. No, Lick tiene razón. ¿Vale? Sí, es Se van a cierto. acordar de mí, les digo yo, cuando ya no estoy aquí en la empresa, se van a acordar que yo los obligué a aprender Ah, inglés. sí, no, pero Lick, mire, o sea, es una oportunidad. A mí me parece esto una gran oportunidad porque, vea, cuando yo también ingresé, yo era como que, wow, qué montón de personas que quieren aprender inglés porque esto es una gran oportunidad. Estar pagando $100 que cobran 100, 200 y sí. esto, yo digo, un beneficio de tener seguro, vea, chica, Una dije yo, bendición, ¿quién? porque yo les digo, Yes. hoy incluso porque los reunimos, siempre les doy un tema todos los lunes en la mañana, los reunimos a las 10:30. Oh, okay. Hacemos una oración de inicio de semana y un tema, hoy les hablé de la humildad, de ahí les dije yo, hay que ser humildes. Entonces, con humildad hay que reconocer que nos está costando un poquito el inglés, pero veámoslo como una bendición que Dios nos ha puesto aquí en la mesa, o sea, aprender. Entonces, Yes. echémosle ganas, ¿verdad? Sí, pero la verdad que el grupito Lick está súper bonito, o sea, están siento que a Están mí pendientes, ¿verdad? sí, la verdad que No se sí. duermen. No, No. fíjense que eso me ha gustado porque están atentos. Sí, Y hay es cuatro grupos que no solo conectan el teléfono y no contestan y no, ahí lo conmigo dejan. no se puede porque si no me Sí, sale. no, pero sí, yo la felicito porque yo he dado clases en línea con la plataforma Teams porque soy docente de la Universidad Tecnológica también. Oh, okay. Sí, Igual. entonces, y así era mi método. Fulano de tal que entiende cuál es la diferencia de eficiencia y eficacia. ¿Cuál es el problema de elevar los costos en este? Que no sé qué. Y así, o sea, ¿verdad? Tiene que estar Sí. despierto. Sí, porque no es lo mismo, no es lo mismo virtual. Sí, pero Lika, hay cualquier cosa, estamos No, pendientes. no, Ahí. muchas gracias y bendiciones. Pase feliz noche y nos Okay, vemos mañana. Y igual, thank ahí a seguir motivando a estos you. hipotes hoy. Yes, mister, vamos a continuar, no se preocupe. Thank you for Vale, pues. everything, mister. I will see you tomorrow. Bye bye, good night. Okay, Good Dios. night, bye bye.